días, señoras y señores, y bienvenidos a la inauguración oficial de la segunda jornada de la Universidad Francisco de Vitoria. Con agradecimiento y con ilusión participemos aprovechando al máximo. Muchísimos alumnos de todas las facultades participando en esto, cómo han querido sacar lo mejor de ellos mismos. Un día muy especial para preguntarse sobre el propio concepto, la esencia y la naturaleza de la universidad. De periodismo, lema es que la pluma pueda la espada, ¿no? Entonces esto va a ser una pluma, la espada debajo del periódico de la universidad y encima un faro que da luz, porque debería decir la verdad de lo que está ocurriendo. Estamos dibujando el escudo para Excellence. Es un intento de dibujo, mejor dicho, pero bueno, al final lo conseguiremos, eso está claro. Este es un campamento que hemos montado los de fisioterapia. Aquí, como podéis comprobar, estamos trabajando todos los de primero, segundo y tercero. Utilizamos diferentes métodos como el kinesiotaping, que es el que están colocando allí. Aquí están haciendo una movilización pasiva de hombro y podéis venir aquí cuando queráis. Os hacemos un masaje gratuito, nos damos a conocer y así conocéis que la fisioterapia no solo son masajes, hay movilizaciones, máquinas, etc. ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Muy bien, relajada y liberando aquí un poco de tensión. Se llama Counter Strike. Estaban aquí puestos los ordenadores para que nos pongamos a jugar y tal. Tus pensamientos cerebrales los transmite a unas teclas y pues te permite jugar el juego que sea. En este caso es el Quake. Y bueno, esto obviamente requiere pues unas 2 semanas o 3 para aprenderlo bien. Pero claro, en 2 minutos no se puede pretender. Pero bueno, más o menos. Vamos a hacer un banco de hormigón armado. Entonces este es el encofrado, que es como el molde, que es de EDM, y ese es el armado, que es de acero. Este ha sido un trabajo de un mes, donde se ha reunido un equipo de unos 50 alumnos, con unos pequeños colaboradores como son JJ y Bernardo, que se encargaban de la parte técnica y de la parte periodística, y coordinados por mí, que me han nombrado así como director de la actividad, y destacar la participación del alumno, la participación de los profesores en comunidad con el alumno y la buena voluntad y el cariño de todo el mundo que han estado trabajando esta jornada con tal de que esto saliera. Estamos celebrando la segunda jornada de la Universidad Francisco de Vitoria y para nosotros es una oportunidad excepcional para poder explicar todas las áreas en las que la publicidad actúa. No solamente publicidad gráfica, también audiovisual, radio, exterior, organización de eventos. Entonces hemos querido transformar un módulo normal donde damos clase normalmente en un evento que es la exposición de todas las actividades de la publicidad. Al principio tenemos varias salas, lo hemos distribuido en función de los cursos para que todo el mundo colabore y va un poco en función de lo que cada uno tenía, la idea que tiene de la publicidad, siendo originales en distintos terrenos, sean radio, televisión. Pero a mí lo que me encanta de la jornada es que puedo enseñar un poco lo que hago en mi carrera, que no es nada más un anuncio en televisión, sino mucho más allá de eso, ¿no? Nosotros, nuestro lema, el que hemos elegido, es lo más conocido de la publicidad, y es que la universidad es creatividad, también es originalidad, ¿no? Y hemos quedado en que es futuro. Beauty,
cámara, que es el origen de las cámaras fotográficas, porque es lo que genera las imágenes, que es, viene de fuera la luz del sol, es energía solar, que eso se concentra por unos agujeritos, se enfocan hacia adentro y se genera la imagen. De arquitectura todo esto, ¿vale? Entonces, como nuestra zona delimitada es esta parte de verde y todo este pasillo, lo que proponemos es como un recorrido desde que sales del edificio, una pequeña zona de exposición a través de estos biombos con los mejores trabajos de los tres cursos que tenemos hasta ahora mismo y terminar en el árbol de los deseos, donde cada alumno que quiera puede escribir el deseo para lo que quiera en los papeles, nosotros lo colgamos del árbol de los deseos y ese es un poco el recorrido que hemos propuesto desde arquitectura. I heard you on my wireless back in 52, lying awake in tents and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Jugando bastante bien, como veis, las dos parejas son muy buenas y ya sabéis que esto del pádel es un mundo. Puedes estar ganando ahora y perdiendo dentro de 10 minutos. De momento las parejas que han jugado, pues salvo una que ha sido así un poquillo regulera, el resto bastante bien. Demostrar la teoría de los 6 grados, que consiste en que entre tú y cualquier otra persona del mundo hay una separación de 6 personas de relación de amigos. Tú conoces a alguien, tu amigo conoce a otra persona. Entonces, lo estamos intentando desarrollar en la universidad. Hoy nos reunimos aquí para recordar la memoria de la profesora Sara de Jesús. Pasado un tiempo desde que falleció, la tenemos presente de la manera en que a ella le hubiera gustado, con alegría. Toda persona tiene su propia misión específica. En ella no podemos ser reemplazados ni sustituidos por nadie. Nuestro papel en la vida es tan único como lo es la oportunidad para llevarlo a cabo. ¿No será esto lo más importante que hagamos en honor a Sara? Hasta entonces, Sara, nos vemos en los hospitales. Gracias. Ha sido un debate muy intenso, como se ha podido comprobar, donde los cuatro ponentes tenían muchísima altura. El problema de estos debates es que está todo el mundo tan convencido de sus ideas que es difícil ceder la palabra a otros para que te rebatan. El sacramento, justamente, de la Eucaristía. Y el concepto de Osiris como un dios que muere y resucita por sus propios poderes no ha nutrido lo que es el pensamiento esencial de la fe religiosa. Ha habido análisis, ha habido reflexión, ha habido preguntas de los participantes. Yo creo que ha merecido la pena. Y todo acto que se iba para debatir, para preguntar, para dar la opinión en una universidad como esta, yo creo que merece la pena. En ese lapso de tiempo no puede inventarse un gran acontecimiento, ni religioso, ni de ningún tipo. Que ojalá, como han dicho los debatientes, esto sucediera en otras universidades, porque normalmente no se pone a discusión las ideas de fondo de la sociedad, las que nos preocupan a todos, no se pone a discusión en todas las universidades. Aquí se ha puesto y desde el punto de vista personal me parece que la argumentación a favor de que el cristianismo se lo imitó a Cristo ha sido apabullantemente superior, sinceramente. Eso ya con opinión personal. Lo que marca la originalidad de Jesús, entre otras cosas, es precisamente que hace saltar por los aires ese esquema dialéctico de enfrentamiento del enemigo contra el enemigo. Es decir, la denominación que se da a Jesús de Hijo de Dios o de Cristo es una interpretación, digamos, teológica de la persona de Jesús hecha después de su muerte.
ha habido un debate franco, abierto, cada uno ha dicho lo que podía decir, las dos posturas han quedado claras y cada uno tiene que sacar su conclusión. No hay una conclusión general del debate. Lo han agradecido todos, incluso aquellos que no han tenido la oportunidad, como decía Puente Ojea, en toda su historia, existencia, de su personal existencia, de poder tener esta posibilidad en este foro, que es un foro católico abierto a todas las ideas. Otra cosa es que luego juntos lleguemos a la verdad. ¿Podéis votar a la foto que más os guste de todas las que están aquí? Además, tenemos a vuestra disposición cámaras para que hagáis fotos durante toda la mañana de hoy. Allí tenéis el concurso de carteles. Y nada, os animamos a todos a participar, a colgar vuestras fotos, vuestros carteles y sobre todo a votar. Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Para comer y bebidas, y es todo para colaborar con las misiones de este verano. Sé que llevamos 300 menús vendidos y bueno, muy bien. Es un grupo que se ha creado en la universidad, el VAS, que es Voluntarios de Acción Social, y nada, hacemos actividades durante todo el año y la actividad estrella, digamos, son las misiones a distintos países. Este verano toca Etiopía. Y nada, y eso, estamos haciendo cosas pues para financiarnos básicamente. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Cinco, nada más. Ocho. Seis, cinco en Canarias. Seis en cada mano. Seis, cinco en Canarias. La poética es una actividad que surgió hace unos años y nos han invitado esta noche en la jornada de la universidad, en la noche en blanco. Tratamos de hacerlo en un ambiente pues agradable, con velas, con música, etcétera, y lo pasamos bien simplemente. Pues esta jornada ha sido una jornada de locos, como tiene que ser, con momentos muy divertidos. El estrés gigante de ver corriendo a profesores de un lado para otro, pero al final acaba saliendo, ¿no? La verdad es que este año la jornada yo creo que ha estado bastante superior a otros años. Yo creo que ha habido un mayor esfuerzo por parte de todos, primero en colaborar, que eso es muy bonito. Segundo, es verdad que nos ha acompañado mucho el tiempo. Hay muchas actividades, me gustaría quedarme al Paimo, pero no voy a poder. Me gusta lo de la noche en blanco. Habría que hacerlo más veces, en realidad. En la jornada, un año más, está siendo, pues los alumnos están implicando mucho, las actividades. Siempre la tele con un poco con las cosas del directo, pero realmente muy, muy entusiasmados. Yo creo que cada año la universidad mejora en la jornada, en los medios, en cómo se cubre. Tenemos una oportunidad de conocer actividades de otras carreras, que siempre está muy bien, y además cada año la gente se lo curra más. Lo bonito de la jornada es eso, el poder ya practicar en estas cosas ya en la universidad. Me gusta mucho el tema de que parece todo un grupo en conjunto. No es una universidad que cada uno va a su bola, todo el mundo te saluda por aquí, los profesores. La verdad es que hay muy, muy buen rollo aquí y eso se agradece mucho, se agradece mucho. Los cartelitos amarillos que la gente dice ¡viva la universidad! En la universidad somos todos. Una propuesta muy buena para que nos conozcamos entre todos y para llevar a cabo un poco pues lo que va a ser nuestra profesión en el futuro y poner en práctica un montón de cosas más que la verdad es que son muy divertidas. Yo creo que es una tradición que ya se va haciendo fuerte. Y en general yo creo que la organización ha sido más eficaz, más eficiente. Y la participación de alumnos mucho mejor, yo creo. Esta es mi sensación. La jornada ha funcionado como funciona todos los años. Cada año vamos aprendiendo un poquito más de los fallos del año anterior.
pero que todo es mejorable. Pero bueno, ahora hay que disfrutar, es nuestra jornada, hemos cumplido, haya salido bien o mal, ¿verdad? Pero bueno, ya está, es una universidad, estamos aprendiendo y aquí todo buen rollito y después a correr. Es un espíritu muy bonito, muy valioso, que conviene tener presente el resto de los días del año para vivir todos los días la universidad con esta actitud, ¿no? Para mí la universidad sobre todo es la unión de muchísimas maneras de pensar, de muchísimas maneras de crear, que se juntan, que se combinan, que se hacen crecer y al final de la unión de todos ellos salir cosas muy interesantes como, pues, como lo que sale en esta jornada.